Horas, ¿hay alguien por aquí ya? Por cierto, habría que leer las noticias por darle más jugo a esto. A ver. Últimas noticias, palabrería, ¿cómo? Ah, vale. Mayo, semana 3. El aspirante de Rock ha enviado un potente mensaje al campeón Luke Harper para anunciar el final de su reinado. Mayo, semana 3. Tras el ataque de Nikki Bella, ¿podrá AJ Lee estar al 100% para su gran combate? Tío, está curioso esto. Pues nada, en nada que comente alguien o se meta, pues presentaré y empezaremos con esto. Voy a mirar Twitter, vaya a ser que haya algún problema. Bueno, yo empiezo ya. Muy buenas, bienvenidos a Estamos Jugando SP, al canal de Twitch de Estamos Jugando SP. Vamos una vez más con el modo universo, en el que vamos a hacer combates un tanto especiales, digamos, porque vamos a quitarle tal vez el título ya por fin a Luke Harper, que no le pega en absoluto con la Roca. Pero pintan interesantes los combates. Este sí lo voy a pasar, me da a mí. O bueno, no, también lo voy a hacer. O no. Nah, lo salto. Qué sorpresa que gane Big E. Bueno, vamos a empezar con el primer combate. Bray Wyatt contra Sami Zayn. Y como me gustan ambos, pues lo haré aleatoriamente. Buenas, Cristo. Cristo, digo. Buenas, Christopher. Buenas, Maxi. Como no sea que os tarde en llegar la notificación de que estamos en directo. Pero bueno, vamos aleatoriamente. Hostia, Sami Zayn. Pues nada, vamos. Uy. Ahí está. Y empezamos fuerte. What do you think's going through Bray Wyatt's mind? Well, generally speaking, vale, qué opción, madre mía. Va a ser un poco surrealista que Sami Zayn gane a Bray Wyatt, ¿no? And there he goes, under the bottom rope. And maybe some order will Pero bueno, be si pasa, pues. Bueno, sé, no, tampoco es nada raro. Joder, dos esquivos ya lleva. Que por cierto, tengo que cambiar el atuendo de Sami Zayn. Que lo actualicé, pero aquí se me ha olvidado cambiarlo. Vale, estoy perdiendo, pero bastante ahora mismo. Ahí está. Toma. Bueno, soy dos de momento. Y ahora es como entrará más gente ahora. Toma. Ah, que remonto. Ahí está. What a match. Momentum has shifted back and forth repeatedly between these superstars. Vamos. Ahí está. No, no, no. Ah, pues me ha ganado, en serio. Va a costar este combate, lo estoy viendo, sí. No para de esquivar. Y sus ataques obviamente son bastante más duros. No, no, no. Ahí está. Como levanta. Hostia, es que pesa mucho, no lo sabía yo eso. Pensaba que podría levantarlo. Madre mía, no para de esquivar. DDT. Hostia, ¿a rendir? No, 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 no. La cabeza amarilla ya.
Just a dominating display. Yeah, I think we could see a lot of punishment inflicted here. Look at it this way. Y otro esquivo, venga. Madre mía. Ahí está. Y ahí está, hombre. Vamos a intentar hacer un ataque fuerte. Bien. Hombre, ya era hora. Ahí está. Ray Wyatt reverses it. Ven aquí. Sami Zayn going in. Joder. Sami Zayn is conjuring up some good. Así conseguimos llevar a Sami Zayn a la cima. De hecho, intentaré elegirme lo simple que pueda, a ver si conseguimos hacerlo grande en el modo universo. DDT. Corre, 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 corre. No, no, no. Un segundo. ¡Mierda! Quería esquivarlo, pero no he podido. Madre mía. Se curraba el movimiento del pelo. Madre mía. Me va a costar ganar bastante, creo yo. Ahí está, DDT. Y patadón en la cara. Y Jaro con Rana. ¡No! ¡Joder! Bray Wyatt emerged in WWE. ¿Te va a contar? No. Bien, rope break. This company hasn't been the same since. Esquivo. He brought his family. Ahí with está. And Bray's sights have been set on the Shield, Daniel Bryan and John Cena. Ahora sí, ahora sí. Bray Wyatt has made it very clear he is one dangerous man. Incoming. Joder. Oh, big right hand. Hostia, ¿qué te llevas? Y DDT, es que no puedo hacerle más ataques, por lo que veo. Bueno, Maxi, ya te saludé antes. No sé si es que no se me oye o algo, no sé. ¿Qué vas a contar? A ver. Uno, dos. Hostia, está a punto, ¿eh? Buenas, Elisma. Wyatt is just so sneaky. Yeah. Wyatt buena spin, panto malagacito. ¡No! ¿Ese era el personal? Sí, creo que sí. Ah, vale, Maxi. No sé, no escuchaste que te saludé, normal. Otro DDT, venga. Y qué raro, os habéis metido varios de golpe al streaming. Pues acaba de llegar la notificación. Por casualidad. Ahí está, pin. Lo tenía que haber hecho. ¿Te acuerdas de Baker? ¿Cómo? El otro es Sami Zayn. ¿Cuenta? Va a ser que no. Lo levanta. Vuelve. Y hostia, que se lleva CMC en el pobre. Joder. Vale, me lo va a hacer. No. Se acabó el combate, amigos. Se acabó el combate. Y no sé en qué momento se esquiva esto.
¿Es que no se puede esquivar o qué? Sangre y todo, venga. Buena Siniaki. Ya, madre mía. Era muy complicado este combate. Yo lo tengo para PlayStation 3. Me caes bien, te puedo agregar. ¿A quién se lo dices? Pues nada, lo hemos intentado, pero no ha podido ser. Y ahora voy a cambiarle el atuendo a Sami Zayn por si sale otra vez. Que ese atuendo es muy, muy antiguo ya. Míralo, míralo, cómo celebra el loco. Qué mirada. Si te has perdido, bueno, 12 minutos. Bueno, sí, 10 minutos más o menos. No llevamos nada todavía. Ya lo que había dicho, vamos a modificar el atuendo de Sami Zayn. ¿Dónde estás? Aquí está, ¿dónde está? Aquí. Y atuendo este. ¿Te acuerdas de Dicker cuando jugaste con tu hermano? Para no acordarme, que hicimos. Creo que llegamos casi a 40 capítulos. Vamos a ver si John Cena también se le podía cambiar el atuendo. Que creo que no. No tengo el nuevo. Pues bueno, vamos a seguir. Combate muy interesante, ¿eh? La Roca contra Randy Orton. Que por cierto, he quitado las entradas en el modo universo, porque es un poco pesado. Porque si le di al siguiente después de acabar un combate, tengo que ver las entradas sí o sí. No enteras, pero ya tengo que hacer el esfuerzo de saltarlas, con lo que tarda en cargar. ¡Toma! Lo he hecho aleatoriamente, ¿eh? Me gustan tanto Randy Orton como La Roca. No. Ya somos 7 ya y llevamos nada de streaming. Joder. ¿Dónde ibas? ¿A qué vas a jugar todos los días? ¿Cómo? ¿Te refieres en los directos o qué? Están leyendo así. ¿Dónde ibas? Joder. Vamos, Rocky. En los directos, pues de momento, como no tengo muchos más juegos, voy a jugar a este juego. En nada que tenga. Vamos, que lo saquen. Pues haré una serie de ese juego. Uno que salió en el E3 de este año. La que somos 8 ya. Mi primer ataque que me llevo yo, mierda. Dicker es mejor que nadie, y tanto. Dicker es Dios. Oye, tu hermano no es muy de jugar contigo en directos. No es eso, es que no vive aquí. Buenas, Tony. Y cómete esto. Toma. Y codazo. Ah, no. ¿Conoces a Danny Kidder? Pues no. No sé de quién habla, la verdad. Mierda. ¿Cómo levanta? ¿Y un suplex o qué? Ah, no, crossline. Whoa.
Uy. ¿Dónde ibas? ¡Hostia! ¡Mierda! Me dijo que te conocía. Pues... la verdad que no, ¿eh? ¿Conoces a Kevin Owens? Sí. El luchador que le está dando una paliza a John Cena. Aunque bueno... hace nada hicieron un combate Kevin Owens contra John Cena, ¿no? En el evento, creo que fue. ¿Quién ganó al final? Si di que eres Dios, significa que Brock Lesnar es Jesus. Para los que entiendan. Pues puede ser. Aunque bueno, ya sabéis que mañana es... veréis la revancha de Decker contra Brock Lesnar. Que ya veremos quién es Dios y quién es Jesus. Yo solo digo que va a ser un combate muy... por lo menos a mí me gustó, ¿eh? Me gustó bastante. Y La Roca se está llevando cada hostia que no está... que no se lo cree ni él. ¿Sabías que en la portada de 2K16 está Stone Cold y Boston? Sí, y me gusta mucho eso. Significa que el juego puede ser bastante interesante. Digger para presidente. Para presidente del mundo, por lo menos. Viva Vegeta. Viva Vegeta, no, viva Wigeta, por favor. ¿Te acuerdas de Taker contra Undertaker? Para no acordarme, hombre. Una pena que las cinemáticas se vieran mal. Con la cabeza girada de Taker, pero bueno. Por aquí. Gracias, suplex. Ah, no. Madre mía, qué golpe. ¿Dónde ibas a correr? Y para afuera. ¡Hostia! La primera vez que veas esa animación. ¿Alguien había visto esa animación antes? ¿Cómo mola? Y cómate las escaleras. Joder. Toma. No veo la... bueno, sí veo la WWE a veces, pero en el canal de... en el canal de YouTube oficial. Veo los resúmenes, más que nada. Uy, uy, uy. ¿Aquí? No. ¿Qué pasó con las cinemáticas de ese combate de Taker contra Undertaker? Pues nada, que simplemente se bugueó un poco. Problemas del juego. Ven aquí, Randy. Ven aquí, Randy. Ven aquí, Randy. Ahí está. Spinebuster. Ya, si vamos a hacerle un tipo de servo, ¿por qué no? Que diga. Hostia, me lo ha activado. No, no, no. Ahora tiene el personal seguro. No, tiene el remate, de hecho. Por eso se ha puesto la esquina. Uf. Bien. Uf. Ahí levanta. No, no, no tengo el remate, mierda, con lo bien que habría quedado. ¿Te acuerdas de Taker contra Randy Orton en SummerSlam por el campeonato de la WWE? Fue un combate maniquí de esos, ¿no? Si no me equivoco. ¡Uf! ¡Qué hostia! The People Elbow Fail. Buenas, Alex. Vamos a hacer un ataque fuerte, hombre, que se lo merece después de lo que me ha esquivado. Ahí está. Madre mía. Que por cierto, ese ataque ya tiene su tiempo, ¿eh? Esa animación. Ya sí tengo el remate. Venga, levanta, levanta, levanta. Levanta, Randy. Ahí está, levanta. Gírate, gírate, gírate. Ahí vamos. Rock bottom. Uno, dos y tres. Oh, ¿cómo? Ahí podéis ver que está en leyenda. Mierda. Te tenía que haber contado, Randy. Te tenía que haber contado. Y para afuera, ahora sí. Y no, va a ser que no.
Bueno, no pasa nada, Maxi. Lo subiremos a YouTube el vídeo, así que no te preocupes. ¿No? ¿Mierda? ¿No? Bien, bien, bien. Ahí está. Ya vamos a hacer un... No, joder. ¡Joder! Sí que tiene pensado para el segundo vídeo de los retos. Ah, que tienen pensado para el segundo vídeo de los retos. Pues... bueno, no lo voy a decir. ¡Qué buena! Mi nombre para la serie es Estamos Haciendo Retos. No está mal el nombre, pero es demasiado largo. Mandas un saludo en el vídeo, ya te lo mando. Buenas, Maxir, saludos. Este es el único sitio en los streaming donde puedo... vamos, donde podemos saludar. Es lo más justo. Y nada. Hostia, cinemática. A ver qué pasa. ¿Se dan la mano? Ahí está, hombre. Ahí está, respeto mutuo. Y nada, vamos para el siguiente evento. Y mira qué combate te gustó en el Pressing Catch. A ver qué combate dice, que tengo yo curiosidad también. Y somos 10 en el streaming. En nada que acabe el siguiente combate, pondré un tweet en Twitter diciendo que estamos en directo y me gustaría mucho que lo compartierais. Vamos a ver el combate interesante este, porque está Dicker, obviamente. Este combate lo vamos a saltar porque ya sabéis. Hostia, Xavier Woods, por favor, qué pesado que eres. Y Luke Harper contra la Ruca. Están interesantes los combates. Bueno, vamos con Kevin Owens contra Goldberg, que están en rivalidad por lo que veo. Pues nada, vamos a ver quién toca de los dos. Aunque bueno, es que me gustaría elegir a Goldberg. Así que lo voy a elegir, qué cojones. Tengo curiosidad por saber si estará Bill Goldberg en el 2K16. Que viendo que ahora está más o menos activo en TNA, lo mismo le interesa salir en... Además, como se va a ver a lo mejor cosas de WCW en el juego, que no tiene por qué, pero no sé, podría ser. Y nada, vamos a ver si carga esto, joder. Vamos. Espero que se esté escuchando bien. Es que los cascos estos que tengo, que son de PlayStation 4 oficiales, se escuchan muy muy bien, pero el micrófono deja que desear. Kevin Owens, ¿de dónde es? No tengo ni idea. Que lo conteste otro. Me gustó Randy contra Edge. Buen combate. Ahí está, hombre. Kevin, no perteneces a este mundo. Ven aquí. No. Hostia. Eso me pasa por hablar. Que por cierto, los atributos, vamos, la media de los atributos de Kevin Owens está bastante alto. ¿Te gusta AJ Lee? Bueno, es que realmente es que no he visto muchos combates de divas. Pero lo que he visto es... de divas, no me, es que no me gusta. Y nada, me gana los pies de papel tijera. Ahora el carro, hombre. Nada, que no. Ahí está, vamos. Y nada, me ha ganado. Pero bueno, yo te hago esto. Ah, toma por culo. Ah, es de Canadá. No, no llega muy tarde, Bugan. Y buenas, por cierto. Llevamos 25 minutos solo. No, son minutos, pero que queda bastante streaming todavía. Y otra vez a volar, ¿por qué no?
Madre mía, qué hostias. ¿Un ataque fuerte o qué? Bueno, que aunque ese ataque era fuerte, ¿eh? Mierda. Vamos. Y vuelve. Madre mía. Ya sí, vamos a intentar un ataque fuerte, por favor. Ahí está. Madre mía. Pues el juego guarda muchos ataques de Goldberg, ¿eh? Pues son propios suyos. Y salta. Madre mía, qué paliza. ¿Ya tienes el nuevo internet? Pues no, tengo que llamar más tarde para ver qué pasa. Porque ya van, creo que casi 2 semanas que lo pedí. ¡Hostia, que tiene el combat! ¡Bien! ¡Hostia! De las pocas veces que he conseguido esquivar un combat. ¿Y ahora que tendré el personal por haberlo esquivado? Joder, cómo vuela el pobre. No me gusta que no te lo indique de ninguna manera por quitar los indicadores. Toma. Por cierto, ¿alguien sabe cómo se mira el estado de salud del personaje? Porque a lo mejor se puede mirar de esa manera, si tiene el personal o no. Estoy dándole a los botones, pero... pero no sé, no sé cómo se mira. Vale, ya lo tengo el personal. Si me deja hacerlo, a ver. Y por cierto, ¿cuál era el personal? Ah, vale, ya sé cuál es. ¡Me lo ha activado! ¡Mierda! ¿De qué va? Era actitud. ¿Cómo de qué va? La era actitud era... en la que estaban estos Colos y Boston, La Roca, Triple H, Kurt Angle, Shawn Michaels, todos esos. Era una época bastante cruda, por así decirlo. No tenía mucha censura. Joder, qué patadón. Y me lo esquiva. Mierda. La actitud era la más vieja, la que dominaba a WCW, cierto. Ya tiene un ataque muy fuerte Goldberg en este juego. Vamos a ver si tengo el personal ya. Yo creo que no. Vale, sí lo tengo. Así que vamos para allá. Mira que ataque, mira que ataque. ¡Uf! Madre mía. No, vamos a acabar con un Jackhammer. Bueno, venga, con un Spear. Ahí está, muy bien. Ven aquí. Madre mía. Uno, dos y fuera. Combate fácil de parte de Goldberg. La página que tienes que poner para jugar en el juego viejo en el ordenador. ¿Cómo? Si habláis de poner un link, una página para descargar un juego pirata, no se pueden poner aquí enlaces, ¿eh? Y nada, vamos con el siguiente combate. Que por cierto, voy a poner el tweet, a ver si me podéis ayudar a compartirlo dándole un retweet.
Tardo nada. Un segundo. Vamos a ver si se enciende la pantalla. Estamos en directo con WW2K15. Aún queda la mitad del streaming. Entra. Retweet. Mierda, no lo he puesto bien. Cago en la hostia. Un segundo. Un segundo corto. Ahí está. Y ahí está. Bueno, si me podéis ayudar con un retweet al tweet. This match has changed. Man, it has cut short careers and in turn has made legends. Yeah, Tim White, the referee, never came back from simply refereeing. Me cago en la hostia. A Hell in a Cell match. That's no, pero no me va a hacer nada. Porque lo esquivo. No, no lo esquivo. Que por cierto, es la primera vez que toca un combate como este en el modo universo. Pensaba que ni siquiera se hacían. Toma. Rápido, rápido. Ahí está. Hombre, Daker está muy cambiado. Bueno, realmente. No demasiado, ¿eh? Lo que sí es verdad que se supone que tiene más edad. Aunque en el juego no se refleja, pero. Pues bueno, me lo tomo como si tuviera 40 y pico años. A ver si en el siguiente juego se puede hacer que envejezca. Que estaría muy interesante. Vale, tú, Ali. Mierda. Ahí está, levanta, muy bien. Madre mía, le he planchado en el suelo. De un puñetazo. Belly to belly. Y la tercera animación de Belly to belly. Ya levanta. Ahí está. No. Y ahora sí, ahora sí. Joder. Is what should be a phenomenal suplex. Main event. Oh yeah, I got a feeling that rivalry is going to be taken. Por favor, que eres Tyson Kidd. ¿Qué haces intentando ganarme? No vas a poder. Tyson Kidd gets out of that one. Nice move. A las cuerdas y Spinebuster. Uno, dos. Demasiado pronto es. Joder, ¿por qué pasa eso aquí? Buenas, Chris. Bienvenido al streaming. Ya sí, Belly to Belly, ahora sí. Ahí está. Y ahora vamos a volar un poquito. Madre mía, qué hostia. Ticker, ¿cómo crees que será la pelea de Battleground de Seth versus Lesnar? Lesnar le destrozó en el auto a J&J, ¿cómo? Creo que me perdí algunas de las cosas esas, ¿eh? Pero bueno, estoy deseando de que Brock Lesnar se lleve el título, por favor. Se lo merece. Después de eso, después de ganar el título, que le hagan lo que quieran. Pero se merece conseguir el título. En el modo carrera nunca hubo un combate de Hell in a Cell, ¿verdad? No, no lo hubo, por eso lo digo, me extraña bastante. Entonces, ¿qué? ¿Habéis compartido el tweet? Madre mía, qué paliza. Sí, ya tenemos el personal y todo. No, 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 no. Ya somos 12, sí. A ver si conseguimos ser más. Por eso digo que compartáis el Twitch para ver si conseguimos que más gente se una y nos siga por el canal de Twitch. Vamos con un superplex. Ahí está.
Y seguidamente, un spear desde cerca. Vamos, levanta. ¡Madre mía! Pero aquí no acaba la cosa, ¿eh? Aquí no acaba la cosa. Vamos, levanta. Ven, vente aquí. No sé ni hablar a veces, ¿eh? Vale, no bajas, pues voy yo. No, ya, ahora subes, me da igual. ¡A tomar por culo! Madre mía, qué hostia. Uno, dos y fuera. Qué combate más rápido, cómo se nota que es Baker. Entendí, pero ¿qué pongo para que me aparezca esta página? Es que es eso, no, como os he dicho, no podéis poner páginas para descargar juegos ni nada aquí. No se pueden poner links. Más que nada porque eso es spam y no me interesa que se meta spam por aquí. Mira, ahí vemos la celebración de Baker en el Hell in a Cell. Y pasamos al siguiente combate. Vamos a ver qué combate era. Creo que era John Cena contra Xavier Woods. Ahí está. Y vamos a intentar hacer un combate muy muy rápido. Por ser Xavier Woods, que es muy pesado ya. O sea, encima va a entrar de forma sucia. Venga, suelo. Es que ya no se merece mi respeto, Xavier. Ahí está John Cena, venga. DDT. Madre mía, sangrando ya y todo. Sí, 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 tú gírate, gírate, gírate. Ahí vamos. F.U. Ah, vale, que no hay que contar mierda. Se me había olvidado eso. Pero bueno, está sangrando y todo el pobre. ¿Qué portada esperabas para el WWE 2K16? Porque es Stone Cold. Pues si te digo la verdad, no estoy seguro. Bueno, esperaba Brock Lesnar, por ejemplo. Pero eso de que esté Stone Cold Steve Austin, sabiendo que no está... Vamos, sabiendo que no está en el roster ahora mismo, pues me llama mucho la atención, me gusta mucho. Significa que le van a dar mucho protagonismo en el juego. Ahí está. ¡Hostia! ¿Dónde ibas, hombre? Ah, que tenemos que acabar pronto. ¿Se pueden coger objetos? Ah, vale, vale, no se puede coger. Pero bueno, el ataque encima de la silla se lo lleva. Ahí está, hombre. Porque eso no cuenta como descalificación. Pobrecillo. Vamos a ver si se le quita las ganas de enfrentarse a John Cena ya, hombre. Otro ataque fuerte, venga. Powerbomb. ¡Hala! No creo que tenga que pueda tener muchas más ganas de enfrentarse, ¿eh? ¡Hostia! Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Ven aquí, mierda. ¿Te parece un buen luchador Rey Misterio? Por supuesto. Y tanto. Una lástima que haya pasado lo que ha pasado. Que por cierto, ¿sabéis si ha vuelto a luchar Rey Misterio desde lo que pasó? O lo de... ¿cómo se llamaba? El perro aguayo. Desde que pasó lo del perro aguayo, pues se le quitaron bastante las ganas de luchar, ¿eh? ¡Toma! Ven aquí. No ha vuelto a luchar entonces. Joder. Sí que... ah, vale, vale. Pues tengo que ganarme ese combate.
John Cena with a nice reversal. Oh, there it is. Vamos con un Five Knuckle Shuffle. Si me deja. Rey Mysterio, no, que el hijo del perro aguayo murió en Triple A. Que no ha vuelto a luchar, dices. Joder, pero no te levantes. ¡Hostia! Oye, oye, tranquilízate, tranquilízate. Ah, no lucha más, hostia, todavía. Desde que pasó eso, todavía. Vamos a ver. Oh, ya está bien, no te levantes, hombre. Venga, ahora sí, ahora sí. ¿Cómo? Pues nada, esto que te llevas. Personal. Y seguidamente, ven aquí. No, 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 no. Mierda. Ahora sí, ahora sí. Ahí vamos. Steve, Steve. Y madre mía, qué forma más rápida de acabar el combate. Porque Rey le iba a hacer un 6-1-9 y quedó inconsciente el hijo del perro aguayo y se sintió triste Rey. No pasó por eso, pasó por un golpe que se dio al caer fuera, creo que fue. Y bueno, realmente no creo que fuera porque lo culpen a él. Bueno, no creo que sea porque lo culpen a él lo de que no luche. Es que era un amigo de los inicios de Rey Mysterio, por lo visto, de cuando empezó en la AAA. Y claro, ese debut en la AAA, empezando con un combate en el que muere el perro aguayo, pues tiene que chocar bastante, ¿eh? Vi una entrevista que decía Rey Mysterio que la vida sigue. Ya, pero dice eso y no vuelve a luchar. Me parece raro. But here's the thing. These superstars have to sign a contract to compete in a match. They know what they're getting themselves into. Sí, quedó inconsciente ya en la cuerda. Sí. Uh-oh. What are we going to see here? What a reversal. Que por cierto, sigo pensando que si... Hostia, ya vas a contar dónde vas, hombre, loco. Hostia, cuidado, cuidado, cuidado. Que se mueve la barra muy lenta. Bueno, que lo que decía. Sigo pensando que si la atención médica hubiese sido más rápida, o hubiesen tenido por lo menos atención médica, porque lo que se vio ahí fue lamentable. Si hubieran actuado más rápido, seguramente se habría salvado. Creo yo, ¿eh? Yo me acuerdo en el canal de 4 que Rey Mysterio luchó contra JBL. Qué buena época esa. Tuvo que ser por el 2005 o 2006, ¿no? Hola, sorpresa. ¡Sorpresa! Madre mía, la espada, cómo la tendrá el pobre. ¡Levanta! Que no ha sido nada eso, hombre. ¡Vamos! Ahí está, ven aquí. Vamos a ver, aquí está. Pues levanta ya, hombre. ¡Hostia! ¡No! ¡Mierda! Tengo que romper una mesa con un Rat Barón, encima del palo. Bueno, más o menos. A mí me enfadó que culpen a Rey Mysterio por eso que pasó. No sé, es que la gente que culpó a Rey Mysterio por lo que pasó tiene que ser muy inculta, para no darse cuenta que no fue culpa suya.
No breathing room here for Luke Harper. Madre mía, ahora sí se ha pegado bien. Se ha pegado con el bate y con la silla. Toma. DDT en la silla. Madre mía. Ya levanta, que todavía no ha acabado todo. Vamos. No, no te gires, no te gires. Si te voy a dar igualmente. ¡Vamos! ¡Hostia! ¡A mí no se me pega! ¡A mí no se me pega! ¡Hombre, ya! Ellos saben qué pasa... Ah, no. Ellos saben que en ese ring puede pasar lo que sea. Que puede haber accidentes. Sí. De hecho, hay un contrato que... Que quita las culpas a los luchadores cuando pasa algo así. Vamos, que exculpa a la gente que... Que lucha en un ring. Hostia. Y nada, vamos a subir una mesa, ¿no? ¿Por qué no? Pues el 27 Undertaker HBK me quedé loco con esa pelea. Esa pelea en la que The Undertaker hizo un tombstone saltando. Es ahora mismo no me acuerdo. A ver si podemos hacer el ataque fuera, qué cojones. Espera aquí. Joder. Vale. Pues ese combate de HBK contra Undertaker fue impresionante, ¿eh? Es la única vez que ha hecho un tombstone saltando, que yo sepa, ¿no? Dígate. Madre mía, encima del bate. Dicen que si la WWE sigue así, puede terminar como WCW. ¿Tú crees eso? No lo creo. Porque competencia directa no tiene. La TNA está bien, pero no puede compararse con la WWE. Ven aquí, Luke. No, pero con el bate no. Ven andando. Mira ahí. Ah, sí. Mierda. ¿Qué pasó con WCW? Pues que bajaron... Que yo sepa, bajaron muchísimo los... ¿Cómo se dice? La audiencia, bajó muchísimo la audiencia. Cuando mejoró tanto la WWE. ¿Ya se ha roto, no? ¿La mesa? Espérate. ¿No se ha roto, no? Vamos a ver. Vale, sí se ha roto. Se hago en la hostia. Rock Sax Cox. No digas eso, hombre. Rómpele la de los comentarios, please. Venga, vamos a hacerlo, venga, sí. Como puedo contar nada más hacer el ataque, pues puede quedar muy bien. Madre mía, encima de la silla. Oye, tan rápido no te levantes. ¡Ahora sí, hombre! Eso es lo que quería hacer antes. Venga, le voy a hacer un rock bottom. Sí, tú ven con la silla, que se te van a quitar las ganas de coger sillas. Y nada, vamos a acabar el combate. ¡Hostia, madre mía! ¿Cómo osas hacerme eso? Ven aquí. ¡Hostia! Madre mía. No, si sigue haciendo spam, no te preocupes, que lo puedo bloquear fácilmente.
En Twitch es tontería hacer eso. Lo siento, árbitro. No quería darte en la pierna. Ahora sí, ven aquí. Ahí está. Y allá vamos. Vamos con un Rock Bottom en la mesa de los comentaristas. Ahí está. ¡Madre mía! Y a contar. Uno, dos y tres. ¡Madre mía, qué golpe! También me acuerdo en WrestleMania 23 que lucharon... Que luchó Undertaker contra Batista. Pues no me acuerdo mucho de ese combate, ¿eh? Si te digo la verdad. Ah, vale, yo soy medio nuevo en Twitch. Ya que, como dije, yo empecé gracias a ti en Twitch. Ah, vale, pues muchas gracias. Mira, que ese es el momento en que se rompe la silla de esta manera tan tonta. Con la cabeza, madre mía. Pero así se rompe una mesa, hombre. Así y así también. Esto merece verse. Además, con este ángulo mola bastante, ¿eh? Que es un ángulo real de la lucha libre. Madre mía, qué golpe. Pues nada, vamos con el siguiente combate. Bueno, no, siguiente evento. Dicen que HBK y Undertaker no se llevaban bien en los vestuarios. HBK decía que Taker era un amargado. Y Taker decía que HBK era un imbécil. Pues... Es que claro, no se puede saber quién lleva la razón, entre comillas, ahí. Este combate lo vamos a pasar, siempre. Y ahora sí, toca Payback. Vamos a ver qué combates. Bueno, este lo saltamos, que ya sabéis. Gana AJ Lee, se lleva el título o lo retiene de las Divas. Y otra vez este combate, ya está bien, hombre. Los simulados. Y era obvio que tenía que ganar John Cena. Vale, este combate sí me interesa más. Pero vamos a hacer el de Daker contra Swagger primero. Lo simulamos. Simulamos, gana Mark Henry, obviamente. Venga, sí, vamos a hacer este combate. Roman Reigns contra Jimmy Uso. Y La Roca contra Luke Harper. Y lo siento mucho, pero el Intercontinental se... lo he simulado antes de que lo dijeras. Lo siento. Undertaker decía de que yo era muy guapo. No, eso sí me lo creo. Eso sí se cree. No sé si Twitch lo ha bloqueado automáticamente por spamear o si simplemente se ha cansado. Llegan tarde los mensajes. Sí, llegan como 15 segundos, bueno, 10 segundos tarde o por ahí. Vamos con Daker contra Jack Swagger en Payback. ¡Hostia! Y por el título, así que hay que tener cuidado, ¿eh? ¿Dónde vas, hombre? Toma. Toma. Struggling for control into the tie-up, Jack Swagger making a move. Ahí está. En este streaming no he ganado ningún piedra, papel, tijera, ¿eh? Vamos a ver si lo consigo con Daker. Ahí está. Bien. Toma. Vamos a asegurarnos de que pierde bastante estamina. Mierda. Ahí está, creo que... Sí, creo que ya lo he hecho. Ya le he ganado. Rey Mysterio es la leche, pero en ese combate su rival tenía que expulsar a su rival. ¿Qué combate? Hombre, a mí también me ha dicho Undertaker que soy muy guapo. De hecho, no lo ha dicho a todos. Estás viendo un streaming de guapos aquí. Vamos con un Spinebuster, por favor. ¡Uf! ¡Qué rodillazo! ¡Hostia!
Es lo que tú has dicho. Que no sé a qué combate te refieres con expulsar. No, tranquilo, puedo hablar mientras comento. ¡Joder! Es del Perro Aguayo Jr. El del Perro Aguayo Jr. Ahí se tenía que expulsar o algo. No sé, me he perdido ya. ¿Qué pasó entre Rey Mysterio y Eddie Guerrero en el 2003-2004? Pues nada, que la historia... hostia, pues no me acuerdo bien exactamente, ¿eh? No sé si... si uno de los hijos de Rey Mysterio se suponía que era... hijo... vamos a ver si lo sé explicar. Creo que uno de los hijos de Rey Mysterio se suponía en la historia de que era adoptado. Pero el real era Eddie Guerrero. Si alguien lo puede asegurar eso, pero creo que fue así, ¿eh? O que simplemente lo quería engañar, o yo qué sé. No, la paliza se la voy a pegar yo, Andresito. Algún día. Algo de la custodia de su hijo, sí, eso. Joder, qué paliza, ahora sí me está dando una paliza. Vale, entonces lo he dicho bien, sí. Buenas, Electro Blaze. Por fin un ataque. Ya ahora. Bueno, Mr. Luisete, qué sorpresa tenerte por aquí. A no ser que se haya puesto alguien tu nombre. Que nunca se sabe. Espero que disfrutes estos combates. Y mira, ha sido venir tú. Y consigo el combat. Ahí vamos. Combat con la pierna bugueada en las cuerdas. Ahí está. Vamos con el spear. Vamos. Árbitro, quítate de en medio si no quieres que te salten las tripas por la boca. Quítate. ¿En serio? Madre mía. Al final se ha llevado la spear él. ¿Qué me estás contando? Ya atender al personal Jack Swagger, supongo. Creo que se lo ha esquivado, ¿eh? Ah, no. En el SummerSlam, Chavo Guerrero se enfrentó a 2006. Este combate, qué mierda. Se bugueó la pierna. Siempre pasa eso con los combats. Bueno, al menos con el de Baker. Como se mueve tanto, pues... sí, es un fans. Ahora me pones en duda, Mr. Luisete. ¡Vamos, levanta! Por tu culpa el árbitro se ha llevado un spear. Te lo tienes que llevar tú para acabar este combate, hombre. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado con mi mensaje? Pues si has puesto un link a una página o algo, tengo puesto que se bloquean automáticamente. A lo mejor te refieres a eso. El árbitro comprado le gusta Jack Swagger. Y tanto que le gusta como para parar un spear por tal de que no se lo lleve Swagger. Ya le tiene que gustar ya. Y así, vamos a intentar hacer el ataque que quería hacer antes. Aunque creo que me lo voy a pasar, ¿eh? Espérate. ¡No! ¡Ahí está! ¡Hostia, que madre mía, qué opción! Voy a subir mejor al otro palo. Qué falso, ¿no? Que el árbitro se come un spear y se levante rápido. Es que todos se levantan rápidos aquí. En este juego. Es una de las cosas que no me gustan. Según tengo entendido, en el 2K16 la estamina va a ser más seria, por decirlo de alguna manera. Así que supongo... mierda. Buenas, Chris. Así que supongo que... los luchadores no se levantarán tan rápido como aquí. ¿Vamos con una astilla?
Y vacíalo. Y vamos a acabar con un lazo al cuello, venga. Levanta sobercito. Madre mía. Y a contar, venga. Uno, dos. ¡Hostia! ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? Esto no puede ser, por favor. Taker, ¿habrá 2K16 en el canal? Por supuesto, eso no lo pueden ni dudar. Y además, cuando pongan el tráiler del juego, me gustaría hacer una videoreacción. Últimamente están de moda y qué mejor videoreacción que la del 2K16. Vamos, levanta suavecito. No. Bueno, la hostia se la ha llevado igualmente. Pensaba que se iba a levantar antes. ¿Tiene el personal ya o qué? No, mierda. Rey Mysterio y Chavo Guerrero se enfrentaron en el 2006. Ya, si te escucho. Vale, lo estoy confundiendo con un combate que se hizo hace muchos años, en el debut de Rey Mysterio. Cuando debutó Rey Mysterio también se enfrentó contra el Chavo Guerrero, que por cierto, menuda bestialidad de combate. Aconsejo que veáis el combate del debut de Rey Mysterio en la WWE. ¡Hostia! Me ha hecho el personal, mierda. No. ¡Ahí está, Taker! ¡Buena! Ven aquí. ¿Vas a subirlo a YouTube? Sí. Por supuesto que lo voy a subir. Mira eso, animada a Taker, que tiene que conservar el título. Que en cualquier momento no puede hacer el remate Swagger y... Como ahora... ¡Vaya! ¡Como ahora! ¡Mierda! ¡Esquiva! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí está, DDT! Y ahora me toca a mí hacer el remate. ¡Vamos, levanta! ¡Levanta, suavecito! Míralo, míralo. Se va a comer todo el ring. ¡Clavo! Y ahora digo yo que sí le voy a poder contar, ¿no? Uno, dos y tres. ¡Venga! Título defendido. Stone Cold es la imagen del WWE 2K16. Sí, cierto. Lo dijeron ayer, si no me equivoco. No lo que mierda, no me ha dado tiempo a leerlo. Taker, guapo. Así se anima, hombre. Así se anima a alguien. Ahí está el momento en el que me hace el personal. Y en el momento que me cuenta y me libro, por suerte. Taker, ¿te parece sexy Nikki Bella? Pues ahora mismo no sé quién es, ¿eh? ¿En qué dificultad está? Está en leyenda. Por cierto, si no os lo creéis, ahora os lo enseño. Mira, mira a Taker, con el título defendido. Muy bien, bien hecho. No sé qué le pasa en la cara. No. No le puede pasar esto a Taker. Vale, un pequeño bug. Ya se ha ido. Pues nada, siguiente combate. Quedan dos combates. Pues sería una mierda saltarse este evento. Vamos a dejarlo para el siguiente streaming. Y nada, es obvio que me voy a elegir a Roman Reigns, ¿no? Lo que impresionó en el debut de Stone Cold con pelo. Es lo que había dicho. Ah, vale. Sí, cierto. Que por cierto, siempre ha sido igual, ¿eh? Incluso con pelo, la forma de hablar siempre... Siempre ha sido igual. Que por cierto, tiene una manía Stone Cold. Es que siempre se toca la barbilla mientras está hablando. No sé si os habéis fijado. ¿Vas a hacer un combate más? Sí.
este Norman Reigns y otro más, que es uno que estoy deseando hacer para quitarle el título a Luke Harper, que ya lleva tiempo con el título y no le pega nada. Vamos. Hasta luego, Edesma. Gracias por haber estado por aquí. Mierda. Venga, Roman, eres más fuerte que él. Hostia. What? 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 Más o menos así, ¿no? Jimmy Uso is taking full throttle control currently. La imitación de Triple H me sale mejor. Es que Stone Cold tiene una voz muy, muy ronca, ¿eh? ¿Cómo se nota que se ha hinchado a cervezas el tío? Mañana, ¿qué hora estás? Si te refieres con lo del streaming, no estoy seguro de si lo haré, ¿eh? Es que la semana anterior hicimos más streaming, más que nada porque no estábamos grabando. Hostia, qué golpe me está pegando, ¿no? Kevin Owens perdió en el NXT Championship. ¿Pero cómo que perdió el título? ¿No estaba en la WWE ya? Digo, en Raw o SmackDown. Si ganas este combate, dedícamelo. Ok, Andersito, te lo dedico. Bueno, te dedicaré la victoria. A ver si me acuerdo. ¡No! ¡Mierda! Roman Reigns' famous line was, believe in the shield. And the way he manhandles people, ante Finn, Balor. Este, pues ya tiene que ser bueno Finn Balor para quitarle el título a Kevin Owens. ¿Cómo es tu Twitter? Pues ahora cuando acabe el streaming te saldrá una pantallita en la misma pantalla donde se ve el vídeo y lo podrás ver. Aparece tanto el canal de YouTube como el como la página de Facebook, como el perfil de Twitter. Yo te haré acordar. Ok. Os lo dedicaré a los dos. Vamos. Hostia, que subidito está este, ¿no? No. Madre mía. Como descuide me gana, ¿eh? Vamos. Vuelve. Ah, no. Mierda. Lo he tirado demasiado fuerte. Esquivo. Y ataque. Ahí está, hombre. ¿Dónde ibas corriendo para mí, hombre? ¿Quién te piensas que soy? Vamos, levanta. Electric Chair. Está que no puede ya, el pobre. Sí, levanta. Mierda. Lo perdí en Japón. Ah, vale. Otro codazo, venga. Come on, Cole. When I say Uso, you say oh. What a reversal. And he reversed it. Joder, qué puñetazo. DDT, hostia, está sangrando Roman y todo ya. Y se ha levantado de la misma manera que con el combate de Brock Lesnar. Aunque bueno, ahí no llegó a sangrar él. Aunque tengo que tener el personal ya. ¡Ve, Tubeli! En YouTube ya te sigo. Muchas gracias, Sandercito. Y por cierto, ¿cómo has descubierto el canal, Andresito? ¡No! Ahí está. First managed by Tamina Snuka, the Usos later became fan favorites, captured hostia, the WWE Tag Team Championship, and haven't looked back since. No. Man, that one rocked him. After all of these shots to the head, I've got a feeling that Soup's going to be on his diet for the foreseeable future.
Y bueno, aquí ha llegado tu final. Lo siento mucho. Date todavía, ¿no? Vamos a recuperar un poco de estamina. Ven aquí. Y ahora sí. Vamos a pegar un pequeño Superman Punch. ¿Por qué no? Levanta. Ahí está. ¡No! Cuenta, cuenta. ¡Hostia! Así se gana un combate. ¿Me esquivas el personal? Sí, ¿no? Pues yo te cuento. Ahí está la cuenta. Madre mía, qué bueno, qué bueno. Brock Lesnar le dio una paliza a Kofi Kingston en Japón. ¿En serio? Hostia, lo tengo que mirar eso. Tengo mucha curiosidad. Y tuvo que salir volando el tío, ¿eh? Kofi Kingston es muy poca cosa al lado de Brock Lesnar. Ya visteis cómo voló Roman Reigns, así que imaginaos, Kofi. Me están llamando al teléfono, pero lo siento mucho, no puedo contestar. Os lo dedico a Andresito y Iñaki. Al final no me lo has recordado, ¿eh? Iñaki. Ya sí, el combate esperado. Vamos a quitarle el título a Luke Harper. ¿Qué hace Luke Harper con el título de la WWE? ¿No le pega? DDT. Toma. Ah, tenemos que pegar una palicilla. Mierda. No. Joder, es difícil encontrar la... el rojo. Vamos. Joder. Ahí está. Codazo. Ah, no. Y he ganado. Ah, no. He perdido yo la estamina, mierda. Me ha ganado él. Pero bueno, esto no te lo quita nadie. Madre mía, qué rodillazo. Mirad la roca cómo se apoya las cuerdas, qué chulo. Uf, qué puñetazo. Spear, uy. Mierda. Es cierto que tú practicabas lucha libre con tu hermano. A ver, hacíamos tonterías de cuando se es joven. Bueno, cuando se es joven, cuando se es niño. Ahí está. Y mierda. Se me salió el directo y el chat. Pues no sé, no sé por qué pasa eso. Supongo que será por la conexión que tengo. Backbreaker, ah no, side slam. Ven aquí. Esta, clothesline. Toma. Lesionó a Jimmy, no, Jimmy Noble y a Joe Mercury. Los guardias de seguridad de Seth Rollins, Brock Lesnar. Ah, vale, los guardias de seguridad de Seth Rollins. Cierto, cierto. Brock Lesnar le rompió el brazo a Jimmy Noble. Pero de verdad, no creo. ¿De dónde eres? De España. Yo igual con mi hermano. Pues hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Si preguntas por mí, Andresito, soy de Argentina. Ah, vale. Esquivo. Ahí está. ¿Y tenemos ya el tipo de selvo o qué? No. Que diga el Spinebuster. No, todavía no. Someone drop. Madre mía, qué golpe. Para no quejarse de la espalda. Vamos a hacer un superflex, ¿por qué no? Te quiero hacer un superflex, deja de esquivarme.
No, 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 no. Mierda. Hostia. Sé que cuando le rompió el brazo a Jimmy Noble es cuando le destrozó el auto con dos hachas de bombero. Hostia, no me suena eso. Si usan las comas es gratis. Cierto que leer sin comas es un poco lioso, ¿eh? ¿De qué parte? Pues vivo en Andalucía y obviamente no voy a concretar más, por si acaso. Ya sabéis qué pasa con... Bueno, no digo que tengo una fama descomunal, pero nunca se sabe y esto ya va a quedar grabado. Imagínate que ahora digo dónde vivo, la gente lo ve y se lía parda. Hay que prevenir. Sé hacer moonsault suplex y German suplex. Pero eso es donde lo haces. Venga, que ahora sí tengo el Spinebuster, si no me equivoco. Ahí está. A las cuerdas. Vuelve. Y Spinebuster. Y así, por favor, un People's Elbow. Ahí está, hombre, por fin. Salto. Uy, 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 ¿qué ha pasado ahí? Bueno, el caso es que podemos contar ya. Uno, dos y fuera. Título para La Roca. Por fin, menos mal. Sí, que te suele llamar la atención cuando andas por la calle como pídeme un autógrafo. No porque... Eso no pasa porque donde vivo, pues... vamos, que es muy improbable. Es difícil que pase, incluso si fuera muy famoso, no mucha gente me conocería aquí. Pero bueno, vamos a intentar ver si nos damos más a conocer en España. Porque creo que tenemos más seguidores de Sudamérica. Bueno, es lo que pensaba yo. Cuando tenía 500 suscriptores, miraba a gente que tenía 10.000 y decía, oh, madre mía, ojalá tuviera yo esos suscriptores. Y claro, ahora, como ahora tenemos más de 11.000, pues ahora estamos mirando más arriba y seguimos viéndonos pequeños. Y bueno, ahí está La Roca con los dos títulos, el World Heavyweight Championship y el WWE Championship. Que por cierto, deberían unificarse, ¿no? ¿Qué sentido tiene de coger los dos títulos? Si de todas maneras es como si fueran uno. Así que nada, vamos a dejarlo aquí. 1 hora y 19 minutos, no está mal. Estamos jugando para los 100.000 subs. Ojalá, ojalá, ojalá. Que a los 100.000 suscriptores, cuando te mandan el reconocimiento ese, ese especie de cuadro pequeño de imitando a la plata con el logo de YouTube. Y nada, hemos acabado con Payback. Ya sé qué miniatura le pondré al vídeo. Le pondré algo relacionado con Payback y obviamente pondré a La Roca protagonizando la miniatura. Así que nada, gracias por haber estado en este streaming de WWE 2K15 en el canal de Twitch de Estamos Jugando SP. Y nos vemos en el próximo vídeo, streaming o lo que sea. Así que si no nos sigues todavía por Twitch, hazlo y síguenos por Twitter porque es donde más activos estamos y siempre comunicamos por ahí cuando estamos en directo y demás. Así que nada, nos vemos. Hasta luego.